a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. En este momento, teniendo información especial del de pastor Gustavo Cruz, un invitado muy, muy amigo de esta emisora, y le damos una cordial bienvenida. Antes de comenzar, pastor, vamos a hacerlo con una oración. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias por tu compañía. Te pedimos una bendición especial sobre cada uno de los televidentes y en forma también especial sobre el pastor Cruz. Guíanos en este momento de oración y estudio, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. A ver, pastor, ¿cuál es la comida espiritual para el día de hoy? Muy bien, eh, doctor, aquí tenemos un tema especial y el tema especial es reclamar. Porque si uno tiene fe y tiene confianza en Dios y la respuesta se demora, lo que Dios espera es que nosotros reclamemos sus promesas. Eh, las promesas de Dios son tan importantes. Que nosotros necesitamos reclamarla vez tras vez. Y para ello hay un texto bíblico que está en Segunda de Corintios, capítulo 1 versículo 2 y leo la versión internacional. Dice lo siguiente Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Es que todas las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas, que son miles, son sí. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud que tenemos que tener para esas promesas? Es sencillamente reclamarlas con un amén, con un así, dice, con un así sea. Cuando nosotros estamos convencidos de que Dios va a responder, que Dios va a dar la mejor respuesta, necesitamos reclamar siempre esas promesas y esas peticiones a Dios. Porque Dios va a responder. A veces se demora, pero Dios nunca llega tarde. Me ha sorprendido, Pastor, en el enfoque que le dio, porque primero dijo que la oración eh, constituía en una petición y no solo eh, no solamente esto, sino que hay un segundo elemento que es creer. Pero ahora eh, esto de reclamar suena como un poquito revolucionario. Usted podría desarrollar un poco más. Muy bien. Eh, por qué es tan importante reclamar y cómo podemos reclamar será posible reclamar a dios bueno en el caso de reclamar no se refiere a andar con pancartas bombos y carteles cortando calles sencillamente es una reclamación de repetir a dios de recordar de recordar en nuestras oraciones nuestras peticiones porque de esa manera Dios fortalece nuestra fe, nuestra confianza y nos da mayor seguridad con sus respuestas. Eh, hay más de 3.000 promesas en la palabra de Dios y cada promesa es como una semilla que contiene grandes bendiciones. En el caso de una manzana, una semilla plantada en la tierra puede dar un árbol y ese árbol puede dar muchísimos frutos. Cuando nosotros. Reclamamos una promesa, sencillamente le estamos diciendo a Dios, así sea, hágase tu voluntad en nuestras vidas de acuerdo a estas promesas que tú nos has dado. Dios permite que esa promesa tenga raíces, germine, prospere y con el tiempo tenga frutos en abundancia. Fuera de cámara, pastor, usted hablando un momentico. Eh, expresó que una manera de saber que Dios recibió nuestra oración es que nosotros podemos reclamarle lo que nosotros le estamos pidiendo. O sea, eh, es un reclamo como diciendo, ¿qué decidiste Dios hacer con mi petición? Exactamente, como dijimos uno de los días anteriores. En la palabra de Dios en 1 Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Nosotros podemos tener la seguridad que nos oye, pero a la vez necesitamos reclamar esas promesas que Dios nos ha hecho porque esas promesas son la voluntad de Dios. Hay más de 3.000, como dijimos, en la palabra de Dios. Busquemos, estudiemos diariamente esas promesas y reclamémoslas porque Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. ¿Tiene algún ejemplo bíblico en ese sentido, pastor? Exactamente, doctor. Tenemos muchos ejemplos, pero uno de ellos es Jesús. Jesús allí en Juan capítulo 11 se entera que un gran amigo llamado Lázaro había muerto. Él sencillamente confió en las promesas de Dios y él tenía la plena seguridad de que Dios iba a dar la respuesta a sus promesas. Entonces, después de cuatro días, él se acerca ante el, ante el sepulcro de su amigo Lázaro y él eleva una oración a Dios dándole gracias por el milagro que él habría de hacer. La gratitud también en nuestras oraciones es una manera de reclamar confiadamente en que Dios va a responder porque cuando Él promete, Él cumple. Dios no borra con el codo lo que escribe con la mano. Por esa razón. Bueno, nosotros le damos gracias a Dios, sencillamente estamos reclamando y sencillamente confiando en que Dios va a dar la mejor respuesta. ¿Cuál fue el resultado de ese milagro? Lázaro salió de la tumba y Dios mostró nuevamente que sus promesas se cumplen. Hay un versículo de la Biblia que habla acerca de: Invócame en el día de la angustia. ¿Cómo lo relaciona usted con esto que usted está hablando el día de hoy? Sencillamente es reclamar promesas que Dios tiene. Y una promesa es que en el día de la angustia Dios va a responder inmediatamente. Hay oraciones que a veces Dios se toma tiempo en responder y otras veces Dios da una mejor respuesta a nuestra propuesta en la oración. Pero hay dos tipos de oraciones que Dios responde inmediatamente. La primera es la de arrepentimiento, en otras palabras, la del pedido del perdón de los pecados y la segunda es del socorro de la ayuda en el medio de la tragedia. Dios está siempre dispuesto a extender su mano y dios lo hace porque lo ha prometido y la experiencia nos muestra que siempre que confiemos dios va a dar la respuesta mejor para nuestras vidas eh, eso eh, da emoción, la esperanza es hermoso. Eh, no sé cómo hacen aquellas personas que son eh, no creyentes, eh, porque cuando uno pide ayuda a Dios, cuando ya no hay más esperanza, todavía queda para un cristiano una esperanza, una pequeña ventanita, una luz al final del túnel. Eh, ¿No le ha pasado a usted eso en su vida, en algún momento de angustia? Exactamente, doctor, cuando uno prueba a Dios y acude a Él con confianza, creyendo y reclamando sus promesas, uno es sorprendido, porque Dios es fiel a su palabra. Y cuando Él dijo y lo que Él prometió, lo va a cumplir. Si nosotros tenemos esa confianza y reclamamos esas promesas, podemos ver el verdadero sabor de la victoria. Amén. Eh, ¿Usted podría tener una oración especial por aquella persona que nos ve y que está pasando momentos de angustia? Oremos. Santo Padre que estás en la altura de los cielos, escucha la oración de tus hijos, de esta persona que está acudiendo a ti, pidiendo que tú le ayudes en este momento difícil de su vida. Rogamos que puedas hacer el milagro que esta persona está necesitando. Y a la vez pedimos que le des confianza para reclamar cada una de tus promesas, porque tú estás esperando esa reclamación para dar grandes respuestas y victorias. Son favores que pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén.